Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Soy autora y promotora de la editorial y redactora, al igual de que soy coordinadora de las giras inspiracionales y este 2019. Una vez más, gracias por acompañarnos y el día de hoy estamos presentes con el señor Alejandro Aguirre, quien es escritor y conferencista motivacional, presidente ejecutivo de la editorial Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp. y Alejandro C. Aguirre Corp. Al igual también nos acompaña nuestra, y también nos honra con su presencia nuestra querida amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. Buenas tardes y bienvenida, María. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Ana. Pues, ¿cómo te sientes? Iniciando un año lleno de mucho entusiasmo, de mucha energía, con positivismo, lleno de muchas metas y que Dios nos va a proveer muchísimas bendiciones para este año 2019. Exacto. Señor Alejandro, nos estamos brincando con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en su programa una vez más. Gracias, buenas tardes. Estoy mejor, y ahora que tenemos a Jimmy también invitado. Claro que sí. A nuestro amigo Jimmy, quien nos colabora en este programa y en el equipo. Bienvenido, Jimmy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está María? Muy bien. Un placer estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Gracias, igualmente. Bueno, de la misma manera, una vez más, gracias, iniciando un nuevo año 2019. El tema de hoy será la procrastinación, y vamos a hablar un poquito sobre el tema y las metas que tenemos para este 2019. Gracias. ¿Cómo superar el hábito de la procrastinación? Es el tema del día de hoy, la dilación, porque a veces dilatamos nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños, y no logramos lo que queremos. Y pues ahora que estamos iniciando el año, chicos, pues mejor. Me imagino que ya tienen todas sus metas y sus sueños, ¿verdad? Para este 2019. Sí. Y los años que vienen. Sí, definitivo que sí. Definitivo, sí. Cada vez hay que hacer un cambio. Y especialmente, todos esperamos con ansias. Se acabó el año. Llega un año. Pero llega un año, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el cambio? Ahí es donde entra el tema que vamos a hablar hoy, procrastinación. Muchos de nosotros, sí, voy a hacer, pero se queda ahí. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Definitivo que sí. Claro que sí. Pues la procrastinación es un mal hábito que uno desarrolla con el tiempo, y como lo hemos venido mencionando en otros programas, los hábitos se desarrollan en nuestra vida en cierto lapso de tiempo. Usualmente se dice que llevan alrededor de un periodo de 21 días, tanto hábitos positivos como negativos. Entonces, los hábitos nosotros los podemos crear y obviamente los podemos desarraigar en nuestras vidas, pero para eso tenemos que trabajar en la autodisciplina. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Porque queremos saber más al respecto y cómo podemos evitarlo. Entonces, es importante hablar un poco también de lo que es el fracaso y las adversidades. ¿Por qué?
Usualmente, la mayoría de las personas, cuando pasamos ciertos fracasos o adversidades, nos quedamos tumbados en el piso. Entonces desistimos y ya no queremos seguir adelante. Y eso nos lleva a procrastinar, porque quedamos como apabullidos, porque ya no queremos seguir, porque pensamos que por lo que nos pasó, eso no nos va a permitir que sigamos avanzando, y ahí entra el miedo. Entonces es importante hacer un énfasis en eso y seguir una frase del Dr. Hill que está en el libro de Piense y Hágase Rico, que dice que un derrotista nunca gana y un ganador nunca abandona la competencia. Entonces el día de hoy, y después de hacer también otros estudios, me gustaría contarles y compartirles algo que traje aquí del libro de las leyes del éxito, del Dr. Hill, que es uno de mis libros preferidos. Son casi 900 páginas de estudio que uno puede hacer. Y en este libro que él publicó en 1928 está el resumen de 12 tomos. Aquí solamente vemos uno. Pero aquí están las llaves del éxito y justamente me gustaría compartirles tres frases que él nos menciona aquí. Aquí habla de la vibración, habla de los fantasmas del miedo, habla de un sinfín de temas que no por algo al Dr. Hill se le conoce como uno de los mejores, sino el mejor persona que ha escrito libros de autoayuda y superación personal. Entonces, después de hacer varias investigaciones, entrevistar a más de 500 millonarios en aquel entonces y a más de 20.000 personas que habían fracasado, él dedujo una filosofía del éxito que se hizo en la ciencia de hacerse rico. Y aquí dice, ningún hombre tiene la oportunidad de disfrutar de un éxito permanente hasta que empieza a buscar en el espejo de la verdad, de la verdadera causa de todos sus errores. Entonces es cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos. Cuando nosotros no empezamos, digamos, a concientizarnos de los errores que tenemos, de las faltas que tenemos, de la falta de conocimiento, en este caso la ignorancia, entonces mientras no nos demos cuenta no podemos avanzar porque vivimos cegados creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Y complementa esto otra frase que tiene aquí el Dr. Hill, que dice, todo fracaso es una bendición disfrazada, siempre que enseñe alguna lección necesaria que uno no podría haber aprendido sin él. La mayoría de los llamados fracasos son solo derrotas temporales. Temporales, como él lo dice, dentro de cada fracaso o adversidad hay una semilla equivalente de éxito. Y para complementar dice, no puedes llegar a ser un poder en tu comunidad ni alcanzar un éxito duradero en ninguna iniciativa valiosa si antes no tienes la grandeza suficiente para hacerte responsable de tus propios errores y derrotas. Errores y derrotas. Y eso es lo que pasa, que a veces esas situaciones mellan nuestra vida. Imagino que cada uno de ustedes tienen también su historia. Ya lo compartimos con usted, señora María, la otra vez. Las cosas que uno ha atravesado para llegar aquí donde está. Y a veces hemos procrastinado, porque todos lo hemos hecho. Porque se nos ha forjado un hábito. Sin embargo, para pasar a ver qué es esta palabra, de dónde viene, me gustaría mencionarles algo, o una de las mejores biografías escritas en el siglo XX, que les sugiero que lean los libros de esta persona. Hubo un libro que se publicó que se llama Out from Slavery, Ascenso desde la Esclavitud, publicado en 1905 en Barcelona, de Booker T. Washington, o T. Washington. Muchas personas en Estados Unidos lo conocen, pero Booker T. Washington fue una persona que en aquel entonces, cuando estaba el racismo en Estados Unidos, él, así como Martin Luther King y otras personas, ayudó a impulsar, digámoslo así, a los derechos humanos en Estados Unidos, y también ayudó a muchas personas a liberarse de la esclavitud. Entonces él, a través de su biografía, él narra cómo vino a superarse, y entonces escribió otros libros. Entre ellos está De esclavo a catedrático, porque él fue esclavo y pasó a ser catedrático, eso fue en 1902, y Yo fui esclavo, que fue otro de sus libros también que sonó mucho, que les sugiero también que lo lean, y De la esclavitud a la libertad. Entonces, si nosotros creemos que estamos, digamos, en una situación muy mala ahora que empezamos el año, debemos de analizar la vida que tenemos, la familia que tenemos, los valores y principios que tenemos en el hogar. Y yo creo que eso es lo más bonito que uno puede tener, porque cuando tú le das valor a lo que tienes, empiezas a desarrollar lo que es la felicidad. Exacto, tiene mucha razón. Bueno, cabe mencionar también que puede ser un síntoma de algún trastorno psicológico, la procrastinación. Pues bueno, yo creo que es de estar atentos a nosotros, tanto leyendo, informándonos, y también en la parte médica, visitar a nuestro médico y
llevar a cabo esto, tener a nuestros mentores o asesores que siempre debemos compartir y que debemos estar dándonos la mano el uno al otro, apoyándonos mentalmente. Y bueno. María, ¿usted nos podría compartir algo de algunos tipos de procrastinación? Bueno, en el caso que donde he conocido y he podido darme cuenta, hay muchos factores que influyen en este caso. El caso más crítico que yo he visto y que es muy duro a la vez es, no quisiera hablar de pobreza, pero sí hay pobreza en muchos países, cabe mencionar en nuestros países, y sé cuántas personas, cuántos jóvenes han quedado en este caso de la procrastinación por la falta de recursos económicos. Y que hablar pues de esos grandes elementos, tú sabes cuántas neuronas nuestro cerebro trabaja y se queda anclado, nuestra materia gris queda, digamos, esclavizada a no expandirse por esos casos. La falta de recursos económicos es uno, la falta de decisión es otra. Podría decir, no tener la firme decisión de hacerlo en el momento que uno tiene que hacerlo. Correcto. Esas son las causas más, para mí, en mi concepto. Las causas, aunque hay tres tipos, que aquí nos marca tres tipos, pero antes de seguir con los tres tipos, María, gracias por la aportación. Sí. Vamos a entender la etimología. Es importante entender las palabras, como lo decimos en los cursos de hablar en público. De hecho, mañana vamos a estar impartiendo aquí un curso de hablar en público, donde se le dice a la persona que viene o que atiende que para poder entender las cosas mejor debe entender las palabras, porque a veces tergiversamos. Y un ejemplo claro, solo para no extenderme, es la palabra pasión, que la utilizan mucho en motivación. Y si se van a la etimología de pasión, es todo lo contrario, lo que dicen, ¿cuál es tu pasión? Cuando alguien dice, ¿cuál es tu pasión? Inmediatamente te incitan a que cuál es lo que más te gusta. Pero eso está mal dicho. Y son muchas palabras, hay oximorones, otras palabras más que se utilizan. Bueno, la palabra procrastinación, que suena un poco a veces difícil de pronunciar para algunas personas, o procrastination en inglés, dice que viene del latín procrastinare, pro, adelante, y procrastinus, referente al futuro, postergación o posposición. Esa es la segunda, los sinónimos. Postergación o posposición, que es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Eso nos dice el diccionario. Y otra vez también la enciclopedia también nos los dice. Dice también que es un trastorno volitivo del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción para realizar por el cambio el dolor o la incomodidad, que eso también genera estrés. Este puede ser psicológico, y aquí se habla un poco de lo que estaba diciendo usted, señora Medina, que se manifiesta en una manera de ansiedad o frustración, lógicamente, y físicamente también. Y pues eso, obviamente, aquí dice que como el que se experimenta durante actos que requieren trabajo fuerte o ejercicio vigoroso e intelectual. Entonces, este término se aplica comúnmente al sentido de ansiedad generado ante una tarea pendiente sin tener una fuerza de voluntad para concluirla. Yo creo que la voluntad, Jimmy, tú me estabas comentando el otro día, ¿verdad? Que necesitamos mucha voluntad. Definitivo que sí. Demasiado, porque cada vez decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Fíjate que toma un punto bien importante que estoy casi en la parte final de un libro que es de Ken Kiyosaki. Entonces, habla de eso, que todos ponemos, ella habla cuestión de inversiones, ¿no? Pero todos decimos, no vamos a invertir porque no tengo el dinero suficiente. O las dos frases más comunes que decimos, no tengo el dinero suficiente o no tengo tiempo. Entonces, es una traba que estamos poniendo y decimos, no puedo, no quiero, lo dejo para mañana porque el día de hoy estoy saturada en mi agenda. Entonces, es seguir avanzando, y ya Jimmy acaba de decir eso y me trajo a la mente que estaba leyendo esa parte y dije, oh, wow. Cuando estaba viendo el programa dije, wow, o sea, es lo que estoy leyendo, está muy muy acorde con eso, y pues es una gran enseñanza. Pero a pesar de que siempre leemos o nos educamos, apoducamos o compartimos con las personas, yo siento que siempre tenemos eso, no puedo, no tengo tiempo. Es el tiempo, creo que es la frase, la palabra que siempre decimos, no tengo tiempo. Es la negación muchas veces que uno mantiene, no puedo. Tengo tiempo, pero en sí no es eso, es la pereza, estos virus mentales que muchas veces tenemos. A veces no sabemos que desde la infancia, ya eso es un tema extenso, de la infancia nuestros padres, no haga eso, no haga lo otro, no, no,
consciente. Reprogramado nuestro disco duro. El disco duro te da lo que le fuiste almacenando ahí. Somos una computadora. Tú sabes que eso es una computadora que... Y fíjate que hay una cosa interesante ahora que hablan de eso, de la programación. Cuando nosotros no tenemos una fecha, como lo dice acá, no tenemos un plazo y una fecha, entonces empezamos a procrastinar porque ahí entra el fracaso. Por eso hablé del fracaso al principio. El fracaso en sí es una oportunidad más de volver a comenzar. Las adversidades son maestras, en términos muy sencillos. Pero cuando no tenemos un plazo, entonces no sabemos a dónde ir. Es como Jimmy, lo que te acuerdas que te comentaba cuando íbamos a Nueva York. El GPS, claro. Sencillamente no tenemos una guía o un mapa para poder avanzar a la meta o al objetivo que tengamos, y eso es bien importante. Ahora, también puede ser síntoma de un trastorno psicológico como depresión o TAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto hemos hablado cuando hablamos del cerebro y de la mente, tocamos esto mucho, porque explicamos cómo funciona el cerebro, las sustancias que libera, cómo está conformado, y entonces esto tiene todavía más estudio, más profundidad, pero nosotros estamos de una u otra manera exteriorizándolo y aplicándolo más a la vida cotidiana. Entonces, ahora lo que María estaba diciendo, María, tres tipos de procrastinación. Usted tiene tres tipos de procrastinación. ¿Cuáles son? Por evasión, cuando se evita empezar a una tarea por miedo al fracaso. Es un problema de autoestima. De autoestima. Por activación, cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla. Es un problema contrario al anterior. Por indecisión, típico de las personas que intentan realizar las tareas, se pide en pensar la mejor manera de hacerlo sin llegar a tomar una decisión. Se denomina también, por ejemplo, de Penélope. El complejo de Penélope. Ajá. La mujer de Ulises, que tejía y destejía siempre la misma tela para evitar casarse con los pretendientes al reino insular, la Itaca. De Itaca, mientras esperaba que volviera Ulises. Ok, entonces son, digámoslo así, en términos más simples, tres tipos de procrastinación que existen, de acuerdo a lo que está escrito aquí. Ok, muy bien. Y ahora, Jimmy. ¿Cómo nos afecta todo esto? La procrastinación es un hábito muy negativo para el ser humano en sí. Afecta mucho al ser humano en varias formas, ya que puede ser dependencia de diversos elementos externos, como vicios, como por ejemplo que tú quieres, en vez de hacer tu responsabilidad, te enfocas en mantener el internet, o irte de compras, o te dejas absorber por la rutina laboral, que es algo que las personas no están pendientes de sus trabajos que tienen que hacer, o cosas así. Deja mucho en sí al lado la responsabilidad de la acción y la decisión. El perfeccionismo externo o el miedo al fracaso también son factores para posponer, como por ejemplo al no atender una llamada o una cita donde se espera llegar a una decisión. Existen dos tipos de individuos que ejecutan esta acción. Procrastinadores eventuales, cuya actitud evasiva no se repite habitualmente. O también puede ser procrastinadores crónicos. Esto sí. Cuya conducta evasiva es bastante repetitiva en el tiempo. Los segundos son los que comúnmente denotan trastornos en los comportamientos antes mencionados. Psicológicos. Claro, es un gran problema psicológico. Pero es que uno tiene que trabajar diariamente, como un niño. Porque es así, como un niño, que hay que trabajar diariamente. Así no lo haga, tienes que ponerlo ahí. Que tengo que hacerlo. Así no lo haga, pero tienes que recordarte. Correcto, y lo que estaba diciendo la señora Medina, eso tiene que ver con el cerebro y el comportamiento del ser humano. De hecho, en los últimos estudios que han hecho los investigadores hablan de este tema,
que hay muchas personas que tienen diferentes, digámoslo así, trastornos mentales, pero a base de cambiar su propio comportamiento ellos se sanan. Uh-huh. O sea, en cambiar tus actitudes. Claro. Y eso tiene que ver con la procrastinación también. Si uno es una persona que está dilatando las cosas, ¿cómo yo hacer para dejar de dilatar? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas es hacer las cosas de la manera que las tienes que hacer con un plan bien definido. Ahí entra la actitud de pensamiento. Sí. Déjame comentarte, yo te había comentado la otra vez la actitud de mi amigo, del fotógrafo. Oh, sí, correcto. Fue muy bueno lo que él me dijo, porque dijo que su guerra era una guerra. Estaba entre la decisión y la emoción. Entonces como que se dejó llevar por las emociones y no hizo su decisión, su propia decisión, lo que él quería en realidad. Ajá. Y eso lo llevó a muchas adversidades, porque tuvo muchos problemas. Porque tú sabes que esa es una gran energía que quiere salir afuera, pero esa se devuelve y te trae muchas malas energías. Y él como que, pero va reaccionó ya y como que ya quiere volver a su caudal. Ahí entra la derrota temporal. Ya. Y muchos se frustran. La frustración. Ya. Él se frustró mucho y tuvo muchas penas. Pero él como que ya va entrando a su caudal. Ya entrando a su caudal y dijo, no, ya es suficiente. Porque a veces la emoción te lleva a muchas cosas que a la larga no te llena de satisfacción. Claro. ¿Sí? Entonces, y lo que en realidad tú quieres, que es lo de adentro, que te sale de adentro, es lo que te llena de satisfacción. Claro. A la larga tú dices, me compré esto, me compré una buena mudada, un buen carro, me fui con mis mejores amigos, a lo mejor. Pero al momento tú estás bien, pero al tiempo ya como que eso ya no. Eso es parte del ser humano. Uh-huh. El ser humano se deja llevar por emociones. Por las emociones. Si uno controla sus emociones, uh-huh. Ok. Ese es el proceso. Sí. Pero, y es algo que te cuesta mucho, pero si tienes el dominio propio le llamamos nosotros, eso te va a llevar a mucho. Y vamos a perder aquello que dice las mentes analfabetas, porque existen las mentes analfabetas que todavía no han alcanzado su... pero que tienen la necesidad todavía de querer aprender y llegar mucho más allá de lo que, claro, de lo que queremos. Pero nos están indicando aquí algo, ¿verdad? Y que nos vamos a ir una breve pausa. Dana. Perfecto. Bueno, pues... bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos en minutos. Sí, cuestión de minutos. No se desconecten, sean con nosotros, que vamos a seguir hablando de la procrastinación.
Muy buenas tardes una vez más para todos los que nos están sintonizando y los que se acaban de conectar. Regresamos a nuestro programa. Antes de pasar a los siguientes temas, pues vamos a mandar unos saluditos que ya nos están saludando desde unos minutos atrás. Y bueno, tenemos a Samuel Astorga López desde Chicago. Tenemos a Lizeth Gómez. Felicidades, todos sus éxitos, bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias, Elizabeth. También tenemos a Verónica María Venegas Jarkin. Saludos, auxiliadora, de parte de toda la familia Venegas. A Santa Rodríguez, saludos. De igual manera, nena, saludos. Tenemos a Cheslin Guerrero, que está bien el video. Bueno, Cheslin, saludos, nena. Y también tenemos a nuestra queridísima Silvia Campos desde Chicago. Tenemos a Samuel. Bueno, pues por ahora son las personas que nos han saludado y nos están sintonizando. Sé que nos van a seguir sintonizando más. Y pues vamos a pasar con los temas que aún nos faltan o los puntos que debemos de tocar para compartirles en este tiempo que nos queda. Bueno, vamos a pasar al punto de qué es el perfil de del procrastinador. Perdón, es una palabra un poquito difícil de decir para mí en español, pero bueno. De acuerdo al psicólogo William J. Nance, en su libro Superar el hábito de posponer, propone una serie de características personales que son propias de las personas con tendencias a la postergación. Los puntos que hay son creencias irracionales, perfeccionismo y miedo al fracaso, ansiedad y catastrofismo, rabia e impaciencia, necesidad de sentirse querido, sentirse saturado. Bueno, necesidad de sentirse querido y sentirse saturado. De ahí viene el círculo de la procrastinación, que es excusas, incomodidad y distracción. Bueno, amigos, estos son los puntos que el psicólogo William J. Nance nos comparte. Y pues son puntos bien simples que yo misma las he tenido en mi vida, las he ido mejorando el día a día. Hasta hace rato escuché y alguno de nuestros compañeros compartió lo que es tener la baja autoestima, influye mucho en todo esto. En los libros que yo escribí hablamos de la autoestima, o hablo de la autoestima, y es un punto bien importante en la que debemos de empezar a levantar esa autoestima, tanto como hombres y como mujeres, porque cuando la tenemos, pues todos sufrimos de la procrastinación. Entonces, no sé, pues son los puntos que tengo aquí, que me gusta compartirlos con ustedes. Las creencias irracionales están basadas en la procrastinación, la autoimagen y el autoconcepto de sí mismo que les hace verse como inadecuados o incompetentes, o ven al mundo con demasiada exigencia que no se ven capaces de cumplir. Es un punto que creo que todos nos ha pasado. No sé, cómo ustedes les gustaría compartir algo, Jimmy, señor María. Hay muchas cosas todavía que compartir sobre este tema porque es muy amplio y es demasiada información. Nuestro tiempo es corto, pero la verdad que sí me daría mucho gusto, máxime a las personas que nos están escuchando, de que es muy importante tomar las decisiones y que sean en base a nuestro desarrollo de vida, que no tomemos decisiones que no nos van a llevar al camino correcto, que sigamos nuestro caudal, lo que Dios nos ha regalado, que eso es lo que tenemos que buscar. Lo de afuera no es tan importante, sino que lo que tenemos por dentro, que es lo que Dios nos ha regalado, para que seamos unas personas con un máximo desarrollo, con un máximo potencial, que nos va a enriquecer y que nos va a llevar a grandes escalas. Exacto. Y los puntos que hablabas, Dana, a creencias irracionales, perfeccionismo, al miedo al fracaso, a rabia, impaciencia, que muchos, especialmente estos días que las personas no se controlan, hablando de la rabia, de la impaciencia, y se frustran, llega ese momento de que se frustran, y al frustrarse, ¿qué pasa? Se frenan, no terminan lo que tienen que hacer, se les olvida, dicen mañana lo hago.
terminaste el trabajo, ya la creencia de las personas ya no te creen. Exacto. Tú hablas, hablas, pero no resuelves. Eso me pasó a mí en cierto tiempo. Y me puso a pensar porque un familiar me dijo, mira, Jimmy, yo veo que tú hablas, pero tú no actúas. Y así como, espérate. Él tiene razón, porque lo acepté y él tiene razón. Déjame, yo tengo que poner en marcha eso. Yo tengo que mejorar, porque lo que tú dices ahora, lo que estás diciendo ahora, cada vez que uno mejora, quitas la basura de tu mente y mejoras, cada vez es mejor, cada vez te vuelves mejor, cada vez. Eso es muy cierto. Bueno, también el perfeccionismo y el miedo al fracaso, yo creo que me identifico bastante con eso, porque soy tan perfeccionista, pero a la misma vez también tengo miedo al fracaso, porque por lo mismo, la perfección que uno lleva, la línea perfecta de que no quiero que salga nada mal, pues por el miedo al fracaso, a ser criticados, a que van a decir de mí, yo soy una mujer o una persona que es un trabajo intachable, y cuando nos llega una crítica, entonces tengo miedo a esa crítica, y nos quedamos en el medio. Claro. No hacemos nada, no avanzamos, como lo dice la señora María, y pues tiene mucha razón, pero no sé, Alejandro, sí. Cuéntanos. Lo que Jimmy estaba diciendo es cierto, la señora Marina, todo es un complemento, y de hecho la primera, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para superarla, pasando a cómo superarla, es aceptar lo que Jimmy acaba de decir. Cuando su amigo le dijo a él que no estaba haciendo las cosas bien, que hablaba mucho y no hacía nada, entonces cuando empiezas a aceptar y te empiezas a dar cuenta que debes de cambiar por tu necesidad propia. Por eso se debe de trabajar en inventarios personales anuales, que así es como lo sugiere el Dr. Gil, aunque nosotros lo sugerimos cada mes, hacer un inventario personal de tu persona, para ver cuáles son las cosas buenas que tienes y las cosas que no te ayudan a crecer o a desarrollar. Entonces la procrastinación, como es un mal hábito, debemos de erradicarlo y obviamente cambiarlo. Y ahí empezamos con los pasos que tenemos que seguir, que los podemos encontrar en los libros de autoayuda. Por eso son los libros de autoayuda, porque autoayuda quiere decir esto, que tú te autoayudes a ti mismo a través de, obviamente, de unos libros que te van a inspirar. Entonces dice que combatir haciendo las cosas que dejamos inconclusas por falta de confianza y seguridad en sí mismos, lo que Dana decía también, por el miedo. Erradicar el miedo en nuestras vidas a través de la autosugestión positiva y la acción inmediata de la mano con la autodisciplina, la fuerza de voluntad, persistencia y perseverancia. Son cuatro bases fundamentales. Poner acción. Si queremos vencer el miedo, primeramente tenemos que hacer las cosas a las cuales tenemos miedo, ya que el miedo es una emoción. Y obviamente también tenemos que trabajar, como dice aquí, ya que esto es considerado un problema de autorregulación y de organización del tiempo. Y muchos de nosotros no somos muy diligentes, que digamos. Y esa es otra cosa, también tiramos el digamos, así como a veces se desperdicia el dinero, también el tiempo, porque no se organiza, no se planifica. Y ahora vamos a ver por qué más adelante. Entonces todo esto se debe de organizar muy bien, pero entender que todos, como Jimmy lo dijo también, que todos en algún momento procrastinamos, todos. Exacto. Ya sea porque las cosas se nos salieron de las manos, por una situación económica, por el fallecimiento de un familiar, o porque nos mudamos a otro lugar, por ciertas circunstancias. Pero lo importante no es caer en el piso, sino levantarse. Mantenerse fuertes y positivos. Claro, porque hay muchas personas que nos están mirando ahorita, sabemos que hay mucha gente en Chicago y más escritores que nos están sintonizando y en California también, pues que saben a lo que nos referimos, porque hacer un libro no es fácil, en el sentido de que cuando tú lo quieres hacer, dices yo lo quiero hacer, pero a veces las primeras barreras que se les anteponen, porque nos los han dicho, es que no tengo el dinero, o las excusas, no tengo tiempo, o que mi marido no me apoya, o que mi esposa no me apoya, o que no tengo trabajo. Pero aún así nosotros tenemos muchos casos de personas que nos dijeron eso al principio y después lo hicieron. Exacto. ¿Por qué? Porque les dijimos que lo podían hacer y creyeron en que lo podían hacer. Ahí viene la confianza y seguridad en sí mismos. Exactamente, como vivan ahora, el miedo al fracaso. Exactamente. Eso se frena. Oh, sí, sí o no, sí o no, el miedo al fracaso. Oye, cuando llegaron ustedes, le dan esa fuerza a esa persona, ese pin, esa columna, para que ellos se puedan parar ahí y sigan. Sí, sí. Así es, y por eso hay una serie de pasos que Dana nos va a compartir, y yo sé que ustedes también tienen aquí algo que compartir con esos pasos, pero básicamente recalcando, lo que es la postergación es la procrastinación, es lo mismo, o la posposición, es un sinónimo para las personas que se están recién conectando. Estamos hablando de la postergación, de las cosas que dejamos inconclusas, y como se lo he dicho a Dana y a otras personas, cuando nosotros dejamos cosas inconclusas en nuestra vida y avanzamos, tarde o temprano tenemos que regresar para saldarlas y seguir avanzando, porque esos son espacios
en términos energéticos es energía que está menguando. Sí, bueno, pero antes de pasar a los pasos, a los 6 pasos que tengo por aquí, me gustaría mandar saludos a nuestro Lucio Santos, saludos en cabina desde Iowa, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y a Xiomara, Tony Morales, bendiciones y éxito, chicas. Bueno, se refirió a nosotras, lo siento por ustedes, no. También ustedes, chicos y chicas. Ignacio González, pues nos está mirando. Gracias por sintonizarnos y pues desde Chicago ellos se encuentran también. Y bueno, aquí los algunos pasos a seguir para superar lo que estábamos tocando. Y bueno, uno de ellos que me gustaría compartir es la base, que es escriba sus propósitos. Es el número uno y muy importante. Alejandro siempre me lo recuerda, tu agenda electrónica y tu agenda física. A veces no somos tan diligentes con eso y pues decimos, ¿para qué quiero mi agenda física si tengo la electrónica? Entonces también tenemos el otro que es María, usted tiene el segundo punto, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo punto? Defina que está dispuesto a dar a cambio para lograrlo. Bueno, ese es el segundo punto que María nos puede explicar un poquito más sobre eso. A cambiarlo, no. ¿Qué daremos? Antes que todo, lo que tenemos que dar es nuestro esfuerzo, poner nuestra parte de entusiasmo, ¿va? Claro, dejar, por ejemplo, dejar de ver la televisión, el programa, la novela, y tengo que hacer esto. Tengo que hacer un poco de enfoque. Enfocarnos en el objetivo, ¿ya? Dar nuestro tiempo, dar lo mejor de nosotros, que es nuestro entusiasmo, lo que tenemos en nuestra mente, nuestras metas, nuestros proyectos, y decir, ya ahora ya es el momento de hacer esto. Y de tomar la decisión en el momento exacto, decir, voy hacia adelante, seguir más hacia adelante, y bueno, erizarle estela, para que otros vayan siguiendo la misma estela también, porque para eso estamos en este mundo terrenal, ¿no es así, Alejandro? Correcto. Para que todos nos integremos y vayamos siendo guías de otras. Si tú fuiste guía de mí, pues otro más, yo voy a ser guía de otras personas, y así, pues eso es lo que tenemos que dar. En palabras, hablando más espiritualmente, amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros, claro. ser estrellas de otras estrellas. Claro, es el segundo paso, ¿verdad? Sí. Otro punto que tengo es, ponga una fecha para lograrlo. Así es. Si tú tienes algún proyecto, tienes alguna tarea, que quieres para el futuro progresar en algo, escríbelo. Y voy a hacer para tal fecha, pero día a día, recuérdate. Así no lo hagas, pero como los niños. Recuérdate día a día. Va a llegar el momento que dices, sí, claro, lo voy a hacer. Vas a tomar la determinación, como decía nuestra compañera María. Va a llegar el día, el momento de la determinación. Sí, voy a empezar hoy. Ok, un granito de arena. Con un granito de arena empiezas, ya hiciste algo, es un logro. Es un logro muy grande. Exacto. Y bueno, el cuarto es planifique un plan y trabaje de acuerdo al mismo. Pues ya una vez escrito nuestro plan, ya decidimos qué queremos, para qué fecha lo queremos. Entonces el cuarto paso es seguir con él, no quitar el dedo del renglón, como se dice por ahí, avanzar con eso y ver de cómo, si el plan A no funciona, siempre vamos a tener el plan B. El punto es llegar a la meta, correr la milla extra para alcanzar lo que deseamos. Bueno, al menos eso me ha pasado, y he estado con varios grupos de que hacen ventas directa, y pues la mayoría de estas personas han logrado sus metas y sus sueños porque han hecho eso, porque han cambiado los malos hábitos por los buenos, como dice Jimmy. En vez de ver novelas, salían a la calle a vender su producto. Claro. Porque de ahí están sacando algo para su beneficio, tanto económico como personal. Lo que tú acabas de decir, la milla extra, es muy importante, porque hay veces nosotros decimos, yo llego hasta aquí porque hasta aquí me tocó. Ya, yo no doy más. La milla extra es lo más importante.
Exacto. Ahí es donde tú brillas, donde tú te dejas ver, donde tú dices, wow, porque eso pasa muchas veces, ni sabemos que podemos llegar más allá. ¿Por qué? Porque nos limitamos. O sea, creo que te queda el título de un libro, la mía, extra. Pero bueno, la cosa es de hacer, no como le decían, solo hablaba, hablaba y nada se acaba. Pero ahí donde viene, donde clic, donde clic. Y tengo varias experiencias que, porque yo he querido cambiar, es algo que yo me he propuesto. Y cuando hablo con, tengo muchas amistades, y yo recojo un poquito de esta persona, una palabra me hizo, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo, como persona, quiero mejorar. Y en el momento de que yo mejoro, puedo ayudar a otras personas. Esa es la gran recompensa que uno tiene. Uh-huh. Exacto. Bueno, vamos con el quinto, quinto punto, Mariano. Sí. Bueno, otro de los que nos ayuda y que nos hace beneficio es hacer nuestras propias declaraciones, es decir, hoy, si es por la mañana o es por la noche, ¿ya? Por la mañana yo puedo decir, yo hoy, este día va a ser un día maravilloso para mí, este día es el día que Dios hizo para mí y Él tiene muchas metas y muchos proyectos. Hoy voy a hacer mi declaración y digo, yo voy a prepararme este día para hacer un nuevo proyecto. El tiempo presente, hoy. Claro. ¿Ya? Y si me voy a la cama a dormir, pues yo digo también, hoy mi mente está declarando de que mis pensamientos van a estar en positivo para levantarme con nuevas energías y decir, pues yo voy a salir adelante con nuevas expectativas, nuevas ideas, porque cada día nos renovamos y cada día aprendemos más de cada día. Porque el día es para eso, para ir aprendiendo cada día nuevas metas, nuevas ideas. Y si lo declaramos y lo decretamos en presente, eso se va a cumplir porque la palabra tiene poder. Correcto. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hacer. Claro, definitivo. Otro punto que tenemos es, haga un cuadro, ponga sus sueños, recorte revistas, pedazos de revistas, ponga un cuadro. Y lo que decía nuestra amiga María, cada vez que te levantes en la mañana, recuerda, la palabra tiene fuerza. ¿Dónde tú te quieres ver? ¿Cómo te quieres ver? So, empieza con recortes, levántate en la mañana, ve el mapa de tus sueños, ¿cómo quieres empezar? Por donde quieres empezar, empieza, ok, mira y decláralo. Yo quiero estar en cierto lugar, yo quiero ser esto, yo quiero llegar más allá, yo quiero correr la milla extra. Y poco a poco vas a ver resultados en ti. Pero es un compromiso, te vuelvo a decir, no es algo de que lo voy a hacer mañana. Tal vez no. ¿Por qué? Porque hablamos de la procrastinación. Entonces hay que empezar un poco a poco. Tienes tu mapa, ya empiezas con algo, ya estás haciendo tu ruta, tu mapa, para dónde te vas a dirigir, es muy importante. Bueno, claro que sí, Jimmy, tienes razón. Y bueno, el otro punto es, haga siempre lo mejor que pueda en todo lo que emprenda, ponga todo el deseo de obtenerlo, amor, autodisciplina, fe, fuerza de voluntad y el deseo de fuerza de voluntad y la persistencia hasta obtenerlo. Pues es algo que ya estamos compartiendo, escríbalo, a la autodisciplina, autosugestiónelo, el poder de la palabra. Pues esto es algo para complementar, de decir, claro, tener esa fe, ese amor y la persistencia hasta obtenerlo, porque a veces al no llegar a donde queremos, si lo decimos, lo vamos a hacer en un mes, 30 días, y vamos a los 15 y no vemos un cambio, entonces no, mejor terminamos, no seguimos con eso porque no voy a llegar a la meta. El punto es persistir, porque nadie sabe qué va a pasar después del 16avo día. Claro. Entonces es seguir con esa persistencia, con ese amor y pues la fe, que es muy importante. Y tenemos un último paso, María, ¿le gustaría sí, compartir? Bueno, decimos todos tenemos fe, y decimos que la fe algo de lo que no se ve.
Y todos nosotros estamos llamados a sentir esa gran energía que es la fe, porque de ahí es de donde emana todo nuestro proyecto, todo nuestro sueño. Una persona sin fe, pues, es una persona, digamos, prácticamente obsoleta. Alguien que no tiene fe, pues, no va a llegar a sus límites, porque la fe es algo que no tiene límites. Una persona con fe llega, derriba barreras, cruza mares, de todo. Entonces, eso es lo, dejar todo en manos de nuestro gran líder, el sumo creador, nuestro Dios del universo. Exacto, bueno, pues estos son los puntos que nos encantó, nos gustó compartir con ustedes en este programa, para que ya con esto puedan seguir adelante a cumplir sus metas en este año y, como ya se ha dicho antes, en los próximos años venideros, porque nuestra meta es que ustedes cumplan sus metas. So, eso lo digo yo, y creo que todo mi equipo también piensa lo mismo. Entonces, siempre pues, uno tiene el deseo de que si tú te vas superando, que otra persona siga igual sus mismos pasos también. Correcto. Todos tenemos el derecho y todos estamos en la capacidad de poder ser algo y alguien en esta vida. Exacto. Bueno, antes de pasar a los anuncios, aquí seguimos teniendo saluditos que tenemos. Desde Chicago, Miguel Urquiza, saludos muchachos desde Chicago, Illinois. Bendiciones para todos. De igual manera, feliz año, que todas tus metas se cumplan, Miguel, y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, siempre al pie de la letra. También tenemos a Carlos de Saraío, que nos está mirando. Carlos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Tenemos a Margarita Maribel. Alice Gómez, chicas, chicos, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, nos vamos a los anuncios. Tenemos el seminario para el día de mañana de tenemos los seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching el sábado 19 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, también el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto se llevará a cabo en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey 07087. Haga sus reservaciones al 917-8700-233 o al 347-206-0550. También tenemos en nuestro próximo itinerario, que es la gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en Chicago, Illinois. So, tenemos los eventos que estaremos impartiendo por ahí, es de cómo escribir un libro y psico-coaching de 5 de la tarde a 9 de la noche. Eso sería el jueves 7. Y el viernes 8 tendremos cómo escribir un libro y psico-coaching, segunda parte. Igual, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y el sábado tendremos técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. También vamos a tener la presentación de Fortaleza Inquebrantable por nuestra autora Janet Hernández, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Precio $35, incluye un aperitivo y la copia de su libro. También tenemos el domingo presentación de los libros Reglas de la Vida, del autor Iván Saldaña, y Mujer Osada, de nuestra autora Toni Xiomara, de 5 de la tarde a 9 de la noche. La inversión es de $50, que les va a incluir una cena y la copia de su libro. Todos estos eventos, para mayor información y darles la dirección exacta, pues sírvanse a llamarnos a los números 347-206-0550, también a los números de nuestros respectivos autores, que son, en este caso, Toni Xiomara, 773-991-9897, y también tenemos a Janet Hernández, que es el 773-639-4984. Y bueno, más adelante se les seguirá dando a los números. Si nos llaman o nos contactan por las redes sociales, les daremos la información exacta y detallada.
También vamos a seguir con nuestra gira inspiracional a Los Ángeles, California 2019, del 11 al 18 de marzo. Seguimos trabajando en nuestro itinerario como se les ha venido dejando saber. Y, bueno, por ahora son algunos de los anuncios que yo tengo por aquí, que me encantó compartirles, pero tendremos más... tenemos un seminario mañana, de hecho, ¿cierto, Alejandro? Mañana, que es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de cómo hablar en público y persuadir a la gente. Así que es la dirección, una vez más, es el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087. Haga sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Recuerden, es mañana, a partir de mañana y el jueves, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo hablar en público y persuadir a la gente? Tenemos cupos aún, por si quieren asistir, no duden en contactarnos directamente o por las redes sociales. Creo que es todo por ahora, que yo tengo aquí unos anuncios. Y pues no sé, chicos, qué más les gustaría compartir para que... Bueno, tenemos todavía lo de la editorial, para no se te olvide. Las personas que quieran publicar, inclusive ya Jimmy, ¿verdad? Que estás aquí, claro, sí, en este grupo. Y las personas que quieran publicar sus libros, sabemos que no es fácil, como se los dije, en el sentido de que hay muchas editoriales, más las editoriales millonarias o multimillonarias, que buscan solo autores de renombre. Entonces nosotros lo que estamos haciendo todavía hasta este año es recibiendo a todas las personas que quieren compartir sus historias, biografías, cuentos para niños, novelas, inclusive poesías como la señora Medina. Llámenos para darles la información y darles la asistencia que necesitan, ya que hoy hablamos de la procrastinación. ¿Para qué esperar más tiempo? Muchas llamadas telefónicas siempre me dicen lo mismo, que lo hago en un mes, que lo hago en dos meses. Entonces les digo, dame una fecha solamente y me llamas en ese día a tal hora, y con eso ya hacemos el compromiso. Y así es como muchos de nuestros autores se han comprometido a hacer sus libros y publicarlos, porque es la única manera, ya que hoy hablamos de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, sea cual sea la meta que tenga usted en la vida, tiene que ponerle una fecha, siguiendo los pasos que compartimos aquí con cada una de las personas que nos acompañan, y pues hacerlo, sobre todo, como lo decía la señora Medina, con mucha fe, con mucho amor, entregar las manos el proyecto del sumo creador para que todo lo demás se desarrolle. Como decía Ralph Waldo Emerson, cuando tomas una decisión, el universo conspira para que se vuelva realidad. Es claro. Decir, cuando dices lo voy a hacer, Dios pone todo a tu favor para que claro. Lo hagas. Definitivo que sí. En cierto punto quiero decir algo. Somos un peldaño. Úsenos para que ustedes expresen tantas cosas, tal vez positivas, negativas, que tengan aquí. Pueden ayudar a muchas personas que hay afuera, como la señora María con sus poemas que son hermosos. No escuchamos ni uno el viernes. No se ve ese. Tienen que adquirir la copia para ver qué hay en ese libro, porque claro, no es siempre compartir. Muchas personas que tienen y no han tenido traumas tiempo atrás y nunca han dejado salir eso por miedo, por la fuerza, porque no tienen un apoyo, búsquennos. Nosotros le damos ese apoyo, le colaboramos en muchos sentidos, en lo que ustedes necesitan. También hay, con lo que dice Alejandro, para libros para los niños. ¿Qué más bonito es un libro para un niño y poder llenar, que ese niño se entretenga leyendo algo? Aquí tenemos mucho, mucho para explotar, para dar. Recuerden, para dar. Exacto, tiene mucha razón. A mí, todos mis compañeros que me saludaron de mi país, Nicaragua, pues bendiciones para todos ustedes. Siempre espero el apoyo de todos ustedes, siempre que estén en este programa, siempre que estén invitadas. Bendiciones. Claro que sí. Saludos a todos. Bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias una vez más. Creo que empezamos el 2019 fuerte. Fuerte, sí. Y esa es la palabra, de llegar a nuestras metas. Recuerden que son líderes en todos los lugares que se paren. Empezando por el hogar. Claro. Somos líderes desde nuestro hogar porque tenemos a nuestros hijos, quienes siempre emiten y hacen lo que ven de parte de nosotros aquí. Es que debemos de cuidar, yo creo que mucho, ese liderazgo. Claro, porque en cierto punto
cada vez que abrimos los ojos en la mañana, levantamos, ¿dónde te quieres ver? Exacto. ¿Dónde te quieres ver en 5 años? No, en 10 o 20, ya nosotros vamos un poquito más adelantados. Imagínate, 10 o 20. Dios lo permite, ¿verdad? Claro que sí, con todo el poder.